¿Cómo hacer flechas en Illustrator? Hola, soy el profesor Carlos Figueroa y te voy a enseñar cómo crear flechas desde cero en Illustrator. Primero voy a seleccionar la herramienta geométrica, en este caso el rectángulo, la cual puedo activar presionando la M en el teclado o yendo directamente a la barra de herramientas. Allí, con el mouse, voy a dibujar el rectángulo y luego regreso a la herramienta geométrica, dejo presionado con el mouse, se abre un submenú y activo la herramienta polígono. Ahora hago clic en mi área de trabajo y me aseguro de tener tres lados. Presiono OK y ahora agrando el triángulo y lo giro. Presiono Shift para que quede derecho. La línea violeta me indica que ambas figuras están alineadas en el centro. Selecciono ambas figuras, voy al menú en ventana, busca trazos y en modo de forma selecciono unificar. Ahora tengo una sola figura, una flecha, la cual puedo editar con la herramienta de selección directa, la flecha blanca. Hago clic en cualquiera de sus puntos y puedo cambiar su forma. Espero que este video le haya sido de utilidad. Si te gustó, dale like, suscríbete para aprender más de diseño gráfico. Nos veremos en el próximo video.